Hola, aquí Raizel. Como siempre les traigo un nuevo video después de 7 años XD. Ya hablando en serio, por el momento estoy con algunos problemas personales por los cuales no podré subir videos tanta frecuencia como antes, pero solo temporalmente hasta que los solucione. Hasta entonces puede dejar sus preguntas, dudas o ideas para mis videos, cualquier tema es bienvenido. Eso todo lo que les quería decir, así que simplemente continuemos con este video de la verdad de Ascalón. Ascalón es una espada sagrada manejada anteriormente por San Jorge, el santo asesino de dragones. Actualmente está en posesión de Ise y, a diferencia de las otras espadas santas, Ascalón se especializa en matar dragones y se llama Dragon Slayer. Anteriormente fue mantenido por la iglesia junto con Durandal y Excalibur en el volumen 4, Ise recibió la espada del líder de los ángeles, el arcángel Miguel, antes de la reunión de las tres facciones. Ascalón tiene la apariencia de una espada europea con una empuñadura de color púrpura rojizo y una empuñadura dorada con cruces estilizadas en los bordes de la guardia. En el anime, el guardia tiene una apariencia diferente, y más se asemeja a cuatro garras de dragón dorado que se pegan hacia arriba. La espada tiene la apariencia de una espada europea con una empuñadura gris, un diseño de diamante rojo impreso en ella rodeada por cuatro líneas azules que se curvan ligeramente, y un pomo dorado en forma de flecha en forma de cono. La cuchilla también tiene muescas tres veces en ambos lados cerca de la parte inferior, y la más completa, que alcanza ligeramente por encima de las muescas, tiene un borde dorado en forma de una perla grande y el resto es de color púrpura. Ise usa principalmente la espada en situaciones en las que es necesario cortar un objetivo, al contrarrestar oponentes que manejan la espada, o contra dragones o seres relacionados con dragones, almacenándolo dentro de su Boosted Gear. Cuando no está en uso, principalmente se lo presta a Shenovia durante las peleas en las que Durandal no está disponible o no es adecuado para la situación. Ascalón tiene todos los poderes comunes de una legendaria espada sagrada, junto con las habilidades de los asesinos de dragones, que permiten al usuario dañar a los dragones y a los seres relacionados con los dragones. Habiendo sido almacenado dentro de Boosted Gear, se muestra que Ise puede imbuir su poder en sus golpes en lugar de usarlo como una espada normal, debido a su falta de habilidad para usar espadas en comparación con Kiba y Shenovia. Él también puede extender el aura sagrada para atacar desde la distancia. Habiendo sido imbuido con el poder del dragón de Draig, Ascalón recibió un enorme impulso de poder convirtiéndolo en un arma más ofensiva. Ise también puede utilizar sus poderes de transferencia en Ascalón. Más tarde también aprendió cómo canalizar los poderes de asesino de dragones de Ascalón en su Crimson Blaster. A partir del volumen 25, Ise también puede dotar a Ascalón de Boost y Penetrate, con el efecto incluso después de que lo lanza como un proyectil contra Vidar. Recientemente a Ise se le entregó una actualización de Ascalón, llamada Ascalón 2. Esta es la segunda versión de Ascalón, debido a que los alquimistas de la iglesia reciben las técnicas de las tres facciones, pero Ascalón II se considera más una espada de dragón en lugar de una espada sagrada, debido a la el aura coincide con la del aura de dragón de Ise. Como unos dato curioso, la palabra Ascalón proviene de Ashkelon, que significa pesar. En algunas versiones de la historia de San Jorge, Ascalón no es una espada sino una lanza, llamada así por la ciudad de Ashkelon, una ciudad costera en Israel. Hasta aquí llegó el vídeo. Si les gustó, puede darle me gusta, comentar y compartirlo con quienes quieran hacerlo, y no se olviden de dejar sus comentarios, y nos despedimos hasta otro vídeo.